Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde Lagos Oxagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, quedó en libertad luego de 12 horas de audiencia. El Partido Liberal Colombiano delegó a Rodrigo Rojas como encargado de dar el aval a candidatos en el departamento de Boyacá. La administración departamental con paso firme continúa trabajando con proyectos de vivienda. Y en Al Tablero con los jóvenes, el candidato a la alcaldía de Tunja, Alejandro Funemi. El alcalde de Yopal visitó la comunidad del Cimarrón para atender necesidades e inquietudes que presentan en el sector. El gobernador de Boyacá y Veedurías Ciudadanas verificaron el estado de la nueva terminal de transportes de Tunja. El municipio de Hato Corozal ya cuenta con zonas Wi-Fi totalmente gratuitas. Y se firmó el acuerdo con el cual se crea la Comuna Séptima Juan Nepomuceno Moreno en Yopal. El Instituto de Tránsito de Boyacá presentó audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018. Ante la Cámara de Representantes se presentó proyecto para que Boyacá sea la sede de los próximos Juegos Nacionales 2023. 50 mujeres víctimas y cabeza de hogar recibieron capacitación, insumos y asistencia técnica en confección. Tunja contará con una nueva sede del SENA. Se realizó ciclopaseo para exigir la construcción de la ciclorruta en la doble calzada Yopal-Agua Azul. El Partido Liberal le dio el aval al diputado Lifan Mauricio Camacho como candidato a la gobernación de Boyacá. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En libertad quedó el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, luego de que fuera arrestado por parte de personal de la SIJÍN de Bogotá por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, prevaricato por acción, tráfico de influencias de servidor público por presuntas irregularidades cometidas en la empresa Ceiba. Luego de 12 horas de audiencias concretadas desarrolladas en el juzgado promiscuo municipal de Agua Azul, la juez promiscua de Agua Azul, Lilia Purciani Suescún, se abstuvo de dictar medidas de aseguramiento como lo pedía la fiscal 13 administrativa de Yopal. Por supuesto que atendimos pues el llamado inicialmente de una legalización de la captura que se produjo el día de ayer, que por supuesto fue un hecho sorpresivo y sumamente pues doloroso, pero pues que asumimos y que respetamos. Después vino la imputación de cargos, unos cargos que siguen siendo pues bastante delicados, preocupantes, en temas muy sensibles, en los cuales también debo decirlo, pues siento que la Fiscalía ha hecho un trabajo de investigación que seguramente ha dado mérito para que enciendan las alarmas, pero que sentimos que no reúne los fundamentos, que en muchos casos tiene imprecisiones y tenemos la certeza y la claridad y los argumentos para asumir una defensa tranquila, sobre todo en libertad. Aquí estamos, como hemos estado siempre, atendiendo la Constitución, la ley, las normas de este país y propendiendo por la construcción de una sociedad que respete la ley, la legalidad y que esté totalmente comprometida en la lucha contra la corrupción. No quiero que de eso quede duda, porque esa fue una de las banderas con las que nos presentamos a la sociedad yopaleña y sería, por supuesto, que inaceptable que nos viéramos envueltos en hechos que cuestionaran justamente esa bandera. Estamos acá dispuestos a asumir esta defensa de manera tranquila y espero contundente para demostrar plena inocencia de cualquier cargo. El mandatario recuperó su libertad, pero continúa vinculado al proceso, por lo que deberá preparar muy bien su defensa, ya que la Fiscalía dice tener pruebas que lo comprometen con estos delitos. El caso pasará ahora a un juez penal de conocimiento en Yopal, que adelantará un juicio en el que se haría una acusación formal de la Fiscalía, obviamente que será controvertida por la defensa del alcalde, y luego se tendría una decisión de la justicia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Partido Liberal Colombiano, en cabeza de su presidente César Gaviria Trujillo, anunció que mediante consenso y por unanimidad se delegó al representante Rodrigo Rojas como encargado de entregar los avales en los diferentes municipios del departamento de Boyacá. Informar que con el secretario del partido hemos tomado la decisión de que el doctor Rodrigo Rojas sea
la persona que entregue los avales en los municipios de Boyacá. Ya hay un amplio consenso entre todos los sectores políticos, todos tienen confianza en la sabiduría, en la capacidad que él tiene, y estamos seguros de que él nos va a ayudar a guiar en esta etapa difícil en que se nos ha marginado por temas de salud el doctor Rafael Romero, pero vamos a tener un buen candidato que es el doctor Lifan Camacho, y yo estoy seguro de que Rodrigo va a ayudar a que esa campaña sea muy exitosa. Claro que sí, presidente, agradecerle la confianza a usted, al secretario general, el doctor Miguel Ángel, y ratificarle nuestro compromiso. Hemos venido avanzando en el departamento en un proceso de consolidación, de unión de todas las fuerzas, de consensos, pero también de confianza dentro de los militantes del Partido Liberal. Llevaremos este mensaje a cada una de las regiones y avalaremos, presidente, personas capacitadas, preparadas y que conozcan su departamento y sus municipios para sacar adelante y nuevamente enarbolar con mucho orgullo las banderas del liberalismo. Estamos convencidos que el liberalismo se ha venido consolidando como la segunda fuerza política del departamento y buscaremos que se convierta, ¿por qué no?, en la principal fuerza de Boyacá en todos los territorios. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La administración departamental con paso firme avanza en obras de vivienda. José Alirio Barrera, gobernador de Casanare, el gobierno nacional y congresistas casanareños ratificaron que los proyectos de vivienda Las Maricelas y Villa Carito ya son una realidad. Más de 53 mil millones de pesos se han destinado para soluciones integrales de hábitat, mejorando de esta manera la calidad de vida de los casanareños. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento de Al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado por los jóvenes del departamento Boyacá, con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Fernando, gracias. Un saludo a usted, a Camilo y a todos los seguidores de este importante y novedoso programa. Candidato, ¿cuáles son las consecuencias de crear el frigorífico en la ciudad de Tunja con alcance regional y nacional? Y dentro de su plan de gobierno, ¿cuál va a ser el plan para la adaptación y mitigación de los impactos ambientales? Bueno, Fernando, es un tema muy importante, de mucha relevancia actual y con muchas aristas por analizar. Una de ellas, el tema ambiental. Si bien es cierto, hace más de 15 años, mediante una acción popular, se ha venido solicitando y hoy se tiene la necesidad, no solamente por salud pública, sino legal, de la implementación y el desarrollo del frigorífico. Tenemos que evidenciar y analizar las posibilidades de desarrollar una obra de esta envergadura con la infraestructura y con el volumen de atención de animales que se pretende. ¿Por qué? Porque si bien es cierto necesitamos un frigorífico para la ciudad de Tunja, habrá que establecer si el alcance es regional y nacional para mitigar el impacto socioeconómico y ambiental que este puede generar. No podemos, por atender un problema importantísimo de salud pública, desconocer un tema de gran relevancia a nivel ambiental, a nivel socioeconómico y a nivel de impacto que pueda generar. Esto quiere decir que de nosotros tener esa tarea lo haremos con la responsabilidad de analizar estas diferentes variables, estas diferentes alternativas y en un escenario de responsabilidad, de concertación con la ciudadanía, poder tomar la mejor decisión sin afectar ninguno de estos temas. Señor candidato, teniendo en cuenta que Tunja es una ciudad universitaria, ¿qué medidas adoptaría usted para que tanto estudiantes boyacenses como de otros departamentos quieran cursar programas de educación superior en la capital boyacense? Muchas gracias.
importantísima pregunta, pero debo ser absolutamente responsable en expresar mi forma de ver esa situación. Y creo que Tunja ya es una ciudad atractiva para la educación. De la prueba es que muchos de nuestros estudiantes no son de la ciudad, muchos ni siquiera son del departamento, son de otros departamentos, y nos hemos convertido en una ciudad con una fortaleza para el desarrollo educativo o para atraer estudiantes a desarrollar esa actividad tan importante en la ciudad, que hoy tenemos un número grandísimo, cerca de 57 mil personas hoy están cursando estudios universitarios en la ciudad de Tunja. Eso de entrada nos da una posibilidad de entender que Tunja es atractiva para la universidad, pero más importante que hacerla aún más atractiva para que vengan a formarse acá nuestros profesionales, futuros profesionales, es importante atender una de las principales problemáticas de la ciudad, el tema de desempleo. Una cifra muy preocupante, 92 de cada 100 estudiantes que se forman en la ciudad de Tunja deben salir de la ciudad porque no encuentran empleo. Y por eso justamente nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestro establecimiento programático de una proyección de plan de gobierno, hemos contemplado la generación de empleo, la generación de desarrollo económico en uno de los ejes principales junto a salud y movilidad. En este eje de generación de empleo queremos hacer de Tunja una ciudad fuerte, aprovechando la fortaleza académica, aprovechando el sector privado, haciendo a la ciudad atractiva para la inversión y articulándola con el sector público y el sector civil para hacer de Tunja una ciudad próspera, generadora de empleo a través de la tecnología, la innovación, la cultura, el turismo, activar el sector agrícola y recuperar la ruralidad de nuestra ciudad, y de esta manera poder garantizar a nuestras personas que no solamente pueden formarse, sino también quedarse a desarrollar sus actividades en esta ciudad. Señor candidato, ¿considera usted que en el municipio de Tunja hay una problemática con el comercio informal? Y de serlo así, ¿cuál va a ser su política pública para poder atacar y acabar con esta problemática? Bueno, sí existe una problemática de comercio informal porque ha venido creciendo la informalidad. Sin embargo, es muy importante decir que también somos una de las ciudades con más índices de desempleo. Por eso las personas han buscado en esta una estrategia y una salida para tratar de subsistir y llevar el sustento a sus casas y poder satisfacer las necesidades vitales que todos tenemos. Hay cerca de 600 vendedores informales actualmente censados en la ciudad de Tunja que obedecen al comportamiento que se tiene establecido. Sin embargo, podríamos decir que hay más de este número en informalidad en la ciudad de Tunja. ¿Qué es importante? Primero, no perseguirlos, porque tristemente hoy los tenderos, hoy los comerciantes, que son los principales o la principal fuente de desarrollo económico de nuestra ciudad, ha sido víctima de persecuciones, ha sido víctima de ataques, no se les han brindado las garantías para funcionar, por el contrario, se le han cerrado establecimientos, situación que empeora aún la situación de desempleo que tiene nuestra ciudad. Por eso es importante establecer un vínculo de confianza con este renglón de la economía, con el comercio, con los tenderos, para garantizar y favorecer la formalización laboral. El tema de la informalidad es un tema que habrá que atender concertadamente con los vendedores informales, que habrá que buscar el espacio adecuado que les brinde las garantías para su desarrollo económico, social, donde tengan la tranquilidad y los mejores espacios para poder hacer de su actividad una actividad formal que brinde garantías y permita tener un comercio y un trabajo de mayor calidad. ¿Incluye usted en su programa alguna actuación en materia de participación ciudadana, educación, cultura y deporte para mejorar el crecimiento de una ciudad capital como lo es Tunja? Primero debo decir que es absolutamente necesario incluir el tema de la participación ciudadana. De lo contrario, sería una administración arbitraria, terca y caprichosa que no estaría acorde con las necesidades de la sociedad. Y vienen escenarios muy importantes para vincular esta participación. Uno de ellos, el plan de ordenamiento territorial, donde la participación ciudadana es fundamental para la planeación y el desarrollo de nuestra ciudad a corto, mediano y largo plazo. Este, en nuestro plan de gobierno, es uno de los principales escenarios, sin ser el único, en el que van a estar vinculados y en el que vamos a tener participación ciudadana. Efectivamente, debemos tener participación ciudadana para la educación, para la educación vinculando a las familias a los procesos de formación de nuestros jóvenes, evitando una problemática social que se viene desencadenando, a nivel cultural, para desde los barrios, desde las veredas, poder establecer campañas de arte, cultura, música, teatro, que garanticen espacios y estilos de vida saludable, a nivel de deporte, para la recreación, el bienestar, la salud, la recreación de nuestra gente, y a nivel de rural,
y a nivel agrícola para empezar a recuperar esa ruralidad que hemos perdido en nuestra ciudad. Bueno, candidato, en aras de llegar a la alcaldía de la ciudad de Tunja, ¿hay unidad dentro del Partido Conservador? Y aparte de eso, ¿qué nuevas fuerzas políticas podrían sumarse en este propósito? Bueno, yo creo que definitivamente logramos un proceso de unidad, logramos que todas las fuerzas y todas las vertientes del Partido Conservador en la ciudad y en el departamento hicieran un punto de encuentro en torno a nuestra candidatura. Eso es un muy buen comienzo para nosotros, sin necesidad de generar fisuras, sin consultas, sino en un tema de concertación, de unidad programática y de ciudad. Sin embargo, tenemos claro que la dinámica actual de la política implica tener una posición mucho más abierta para la generación de espacios. Entonces, sabemos que es apenas un paso importante, pero el verdadero paso es consolidar todos los sectores, diferentes gremios de representación de la ciudad, de todas las ideologías políticas que vean en nosotros una posibilidad para recuperar la vocación de la ciudad, para darle un destino diferente, para hacer de Tunja una ciudad próspera, una ciudad generadora de empleo. En nosotros esa posibilidad para que nos acompañen y nos ayuden a construir y a sacar adelante. Candidato, ¿cómo hacer para atraer la inversión a la ciudad de Tunja y de esta manera generar un desarrollo sostenible para cada uno de los sectores? Es muy importante hacer a Tunja una ciudad próspera. La principal herramienta es el plan de ordenamiento territorial para abrir esos espacios de desarrollo económico y social que garanticen no solamente el crecimiento y el favorecimiento de la inversión, sino también la sostenibilidad. Es muy importante y venimos trabajando fuerte en ese aspecto, es articular el plan de gobierno con el plan de desarrollo nacional con miras a poder fortalecer la inversión del gobierno nacional en la ciudad, con miras a desarrollar esos ejes importantes que están establecidos en la región central del plan de desarrollo nacional, el plan de desarrollo nacional para la gestión de recursos en tecnología, en innovación y en la revolución industrial, como se ha llamado, para poder nosotros empezar a darle una dinámica económica que garantice la inversión y que garantice la sostenibilidad en esta ciudad. Doctor Alejandro, en una sola palabra defíname a las siguientes personas. Pablo Cepeda. Pasado. Marta Lucía Ramírez. Luchadora. Carlos Andrés Amaya. Ajerecista. Iván Duque. Presidente. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama Al Tablero con los jóvenes, hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Funeme González. Candidato, que Dios y la Virgencita del Milagro lo lleven a la alcaldía de Tunja. Camilo, gracias. Como usted lo dice, ojalá Dios y la Virgen nos acompañen, pero también ustedes, los jóvenes, y vean en nosotros esa oportunidad joven de renovación, de relevo generacional y de asumir responsabilidades de gran envergadura como nos compete en este momento. A ustedes muchas gracias, Fernando y Camilo, y a todos los seguidores de este importante noticiero, muchas gracias. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, y Álvaro Rivera, secretario de Obras Públicas, realizaron un recorrido con la comunidad del Cimarrón, con el fin de conocer a fondo las necesidades que presentan las familias que residen en este sector. De igual forma, se atendieron inquietudes con respecto a los avalúos de predios, escrituración y servicios públicos básicos como el agua, energía y gas, en el proceso de reubicación en urbanización Villa David. Finalmente, la administración municipal se comprometió con el mantenimiento de las vías y el mejoramiento de las luminarias de alumbrado público. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el objetivo de verificar el avance de las obras de la nueva terminal de transportes de la capital boyacense, miembros de Veedurías Ciudadanas de Tunja constataron de primera mano el estado en el que se encuentra la moderna edificación, que en pocos meses entrará en funcionamiento. Aunque se están haciendo pequeños retoques de pintura, la imponente edificación se encuentra en un 100% de ejecución y ya es considerada como una de las más modernas del país. Para la mayoría de las veedurías presentes en la visita, el parte es de tranquilidad y se espera que la obra entre en funcionamiento lo más pronto posible. ¿Qué es crestado? Descrestado. No conozco mucho el mundo, pero sí conozco harto Colombia y me parece que lo que se ha hecho es una cosa monumental, repito. De ahí para allá no entro en los detalles, primero porque no soy ingeniero, porque las investigaciones que adelantarán los entes correspondientes no me corresponden a mí, aunque estaremos vigilantes.
Realmente nosotros pues quedamos sorprendidos, fue una muy buena inversión, los acabados están muy bien, los materiales, vuelvo y les repito, por lo menos llenaron todas las expectativas para nosotros y creo que la ciudad lo merecía. El gobernador Carlos Amaya, quien acompañó el recorrido, señaló la importancia que tiene la visita de las veedurías para conocer directamente la obra y así evitar desinformación. Bueno, desde las 6 de la mañana hemos estado aquí con las veedurías, 2 horas recorriendo todo el terminal. Hicimos una convocatoria pública para todas las veedurías que quisieran venir acá, pues pudieran venir a enterarse de lo que está sucediendo en el terminal, de que se pueda precisar una desinformación que se ha venido dando, que esta obra es inconclusa, que no se ha terminado, para poder mostrar que ya se terminó, que lo que se está es en ajustes entre la interventoría y el contratista para perfeccionar, para cambiar algunos vidrios que se habían roto y demás. Y bueno, muy contento porque esta obra sin duda va a ser emblemática para Boyacá en el Bicentenario y como lo dijo el viceministro de Transporte, será el mejor terminal terrestre de todo Colombia como tiene que ser. Según la administración departamental, falta la etapa de entrega y recepción de la obra, que se hará en las próximas semanas y luego se hará la liquidación. Después, la operación será definida a través de la sociedad pública que se creó y la homologación ya está garantizada. Se espera que entre en operación en los próximos meses. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. ¿Qué pasa con Ceiba? Ceiba nació en el 2015 con el fin de administrar la planta de beneficio animal, el terminal de transporte, el alumbrado público, el cementerio, a través de otras empresas que harían las inversiones necesarias para su modernización. Pero después de 3 años ni se crearon las empresas ni se hicieron las inversiones y los resultados están a la vista de todos los ciudadanos. En 2018, el juez de segunda instancia ordenó al municipio recuperar el manejo de estos servicios y que el municipio debía determinar si era viable mantener la empresa Ceiba. Para ello se contrató una consultoría que finalmente nos dijo que Ceiba no es viable. ¿Por qué razones Ceiba no es viable? Porque el terminal de transporte, para que pueda ser homologado y autosostenible, requiere inversiones que Ceiba no puede hacer y debe ser administrado por una sociedad de capital privado, público o mixto. El terminal de transporte requiere una inversión aproximada de 2 mil millones de pesos para lograr su homologación y hacerlo rentable, inversión que nunca se hizo y que dio como resultado el lamentable parqueadero que hoy tenemos los yopaleños como terminal de transporte. La planta de beneficio animal no puede seguir funcionando donde está actualmente porque interfiere con la navegación aérea. Ceiba no tiene recursos para impedir su cierre y tampoco para construir una nueva planta que entraría en competencia desigual con frigoríficos privados que están en proceso de licenciamiento. El cementerio es un negocio insostenible financieramente. El alumbrado público no puede seguir pagando ilegalmente la nómina y los gastos de funcionamiento de Ceiba y esta no tiene los recursos ni la capacidad de crédito para modernizarlo. El impuesto de alumbrado público que usted paga en su factura se tiene que destinar en su totalidad a la administración, operación, mantenimiento, expansión y modernización. Ceiba está gastando ilegalmente cuantiosos recursos de alumbrado público en una nómina y funcionamiento insostenibles que absorben el total de los gastos autorizados para la administración, operación y mantenimiento, sacrificando el derecho de miles de ciudadanos que necesitan que les llegue alumbrado y que se modernice para mejorar su seguridad. El proyecto de acuerdo para liquidar Ceiba será radicado nuevamente en el Consejo, ya que la Procuraduría acaba de resolver una nueva recusación contra el alcalde Leonardo Puentes, ratificando que él no está impedido para intervenir en este proceso. Dependerá entonces del Consejo Municipal que podamos pasar esta página de ineficiencia y dudosos manejos de nuestros servicios para tener por fin la ciudad que todos queremos. Transformamos los servicios de la S Salud Yopal, los reorganizamos, los modernizamos y los estamos humanizando. Los invito a que conozcan los nuevos servicios del Hospital Local de Yopal. Hospital Local de Yopal, Comuna 5, Antiguo Materno Infantil. Después de 15 años de espera, gracias a la gestión de la comunidad, el trabajo en equipo entre Gobernación de Casanare, la Alcaldía y la Administración de la S Salud Yopal, el pasado 17 de enero entró en funcionamiento el hospital local con sus servicios de urgencias, hospitalización y atención de partos para la comunidad yopaleña. En el servicio de urgencias 24 horas contamos con consulta de urgencias,
sala de reanimación, consultorio de procedimientos menores, sala ERA para atención de la enfermedad respiratoria aguda, sala de yesos, 12 camas de observación adultos y 4 camas para observación pediátrica. Para la atención del parto humanizado bajo la estrategia IAMI, el hospital local cuenta con 2 modernas salas de partos, un área para monitoría fetal y 6 camas para la mamá y el recién nacido. En el área de hospitalización, contamos con 20 camas para hospitalización adultos y 7 pediátricas, donde nuestros usuarios reciben los cuidados para su pronta recuperación en unas cómodas habitaciones. El hospital local cuenta con el apoyo y acompañamiento, servicio de laboratorio clínico 24 horas, farmacia, toma de imágenes diagnósticas, rayos X, ecografías 3 y 4D, transporte asistencial básico en ambulancias TAP. En el área de consulta externa se prestan los servicios de medicina, odontología, enfermería, vacunación, servicios de PIP, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, procedimientos menores, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y ahora hemos ampliado el portafolio de servicios con la consulta especializada en pediatría, ginecología, medicina interna y la implementación de la unidad de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Hospital Local de Yopal. Aquí los atendemos muy bien. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El municipio de Hato Corozal, en Casanare, agradece a la administración con paso firme, en cabeza del gobernador Josué Alirio Barrera, la implementación de zonas Wi-Fi totalmente gratuitas que beneficiarán a niños, jóvenes y adultos que por mucho tiempo estuvieron alejados de la tecnología. Agradecerle al señor gobernador por la oportunidad que le brinda a estos chicos estar adaptados a la tecnología, a la innovación. Chévere, por lo que uno podría estar aquí, digamos, para hacer sus tareas, estar conectado, digamos, le dejaron un trabajo al profesor por internet, como tiene un canal de YouTube, le dejaron un trabajo y tiene que buscarlo, hacerlo y entregarlo. El servicio de Wi-Fi ha sido importante en la comunidad porque las personas que no tienen la capacidad económica para pagar un servicio en sus casas hacen uso del servicio pues realmente gratis y a la hora que lo necesitan. Es importante en el tema de las instituciones porque los chicos ahora lo que son tareas y todo lo trabajan a nivel de internet, entonces tan solo tienen que acercarse a los sitios Wi-Fi y hacer uso del servicio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Instituto de Tránsito de Boyacá, ITBOI, realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de las acciones correspondientes al año 2018, la cual fue dirigida por su gerente William Daniel Silva. En donde se hizo un balance del comportamiento del Instituto de Tránsito de Boyacá en el año inmediatamente anterior, de las diferentes campañas de seguridad vial que se realizaron, así como también de la situación financiera del instituto, en donde pues se deja claro que aunque es una situación difícil y compleja por el tema de ingresos, no menos cierto es que día a día pues se ha venido mejorando esta misma situación y en donde hemos apostado por generar un mejor servicio en nuestro punto de atención y con eso poder garantizarle al usuario tres líneas base para nosotros, que son un tema de agilidad, un tema de buena atención al usuario, pero sobre todo un tema de legalidad y que tengan la plena confianza de cuando van a cualquiera de nuestros puntos, los trámites que allí realizan están amparados de plena legalidad. Hemos ido acompañando también el tema de los intermediarios, a los cuales hemos dicho que bienvenidos, pero bienvenidos con las buenas prácticas, nada por debajo de la mesa y nada que implique hechos de corrupción, de los cuales pues después tengamos que lamentarnos.
En este evento, que contó con la participación de entes de control, veedores, gabinete departamental y comunidad en general, se dieron a conocer todos los aspectos positivos y logros alcanzados durante este periodo. Donde tuvimos un balance positivo, pero también un sinsabor frente a la accidentalidad en Boyacá. En el primer tramo del año, el primer semestre del año, fuimos galardonados por la Agencia Nacional de Seguridad y Colombia Líder como uno de los departamentos con mayor reducción en la accidentalidad. Llegamos a hacer un trabajo importante haciendo operativos viales, mucha presencia institucional. Con el convenio de la Secretaría de Educación sensibilizamos a más de 2.252 profesores, donde les dictamos la cátedra de la seguridad vial, y con ello trabajamos el tema de los bicikits y los vigías de la seguridad vial, que generó que tuviéramos unos indicadores positivos frente a la accidentalidad en el departamento. Pero hacia finales del año, en el mes de noviembre, ocurrió un accidente de tránsito en el municipio de San Mateo, que hizo que nuestro indicador de mortalidad aumentara al 2.7. Entonces tenemos un indicador positivo en reducción de accidentes, en reducción de lesionados en esos accidentes, pero un aumento leve sobre los muertos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, en presencia de la comunidad, firmó el Acuerdo 04 del 2019, con el cual se crea la Comuna Séptima Juan Nepomuceno Moreno, en la capital casanareña. De esta manera se socializó la creación de la nueva comuna, con los representantes de los diferentes barrios que la conforman. Este evento estuvo acompañado por el Gabinete Municipal, el diputado Felipe Becerra y concejales de la ciudad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, acompañado de íconos del ciclismo boyacense referentes a nivel nacional y mundial, como Nairo Quintana y el actual gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, llegaron al recinto de la Cámara de Representantes con un solo propósito: la asignación de la sede de los Juegos Nacionales del año 2023 como reconocimiento a los 200 años de libertad. Ha sido un éxito la solicitud ante la Cámara de Representantes de los Juegos Nacionales para Boyacá. Venimos como Boyacá unidos con toda la bancada de congresistas de Cámara y Senado a decirle al Congreso y al país que Boyacá merece la sede, que se le asigne la sede para los Juegos Nacionales en el 2023 en homenaje y en reconocimiento al bicentenario de nuestra patria. Nosotros quisimos darle la importancia a nuestros deportistas, que son ellos los que tienen la vocería en este caso, y bueno, el gran Fabio Parra es el gerente de Indeportes. Allí no hay ningún político ni hay ninguna persona que no tenga conocimiento, hay un gran deportista como Fabio, y bueno, Nairo, que ya sale en estos días para Francia a correr el Tour de Francia, pues ha venido acá en solidaridad como boyacense y a decir Boyacá lo merece. Esta iniciativa fue liderada por el congresista y representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Leal, siendo que el departamento bicentenario tiene a disposición todos los escenarios para albergar estas justas deportivas. Es un reconocimiento a nuestra historia y a nosotros los deportistas, tanto amor que dicen que nos tienen, vamos a ver si es cierto. Quisimos venir y hacer esta petición porque el gobernador tiene la buena intención de aportar en este momento al deporte, nos ha ayudado bastante
y el tener la sede de los Juegos Nacionales significa para nosotros los deportistas tener mejores escenarios, tener escenarios en altitud para entrenamiento para deportistas de toda Colombia. Esperamos la solidaridad de todos ustedes para que Boyacá sea sede de los próximos Juegos 2023. Hemos estado luchando por esa posibilidad y en este momento creo que hay una buena posibilidad de que Colombia, de que Boyacá sea sede de los próximos Juegos. Y en este año del Bicentenario queremos que la Cámara de Representantes nos apoyen con esta solicitud que muy amablemente les planteamos aquí para que por favor nos den la solidaridad con el apoyo para que Boyacá sea la sede de los próximos Juegos. Boyacá se postuló con Tunja, Paipa y Duitama, ciudades ubicadas en el centro del departamento y las cuales tienen interconexión vial de primera calidad. La decisión final se dará a comienzos del mes de junio y se espera que sea anunciada por el propio presidente de la República, Iván Duque. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare, en articulación con la empresa privada y el SENA, logró que en el municipio de Maní se diera asistencia técnica y capacitación en confección a 50 mujeres víctimas y cabeza de hogar. Somos gente luchadora, gente con ganas de salir adelante, con lograr muchas cosas, y es un orgullo para nosotros ya tener estas máquinas aquí en nuestra vereda, y para nosotros es grato ver cómo cada día llegan cosas productivas para nosotros y para cada madre, cabeza de familia que lucha por salir adelante sin necesidad de desplazarse a otro lado, sino que simplemente desde su casa está recibiendo una gran capacitación con una docente que nos trajeron hoy del SENA y de paso con implementos y dotaciones para que el curso sea satisfactorio. Este curso de modistería sé que va a ser muy grato para nosotros, porque lo primero vamos a aprender a fabricar nuestra misma ropa para nosotros. Le vamos a generar empleo a otras personas que no integran la cooperativa. De ahí nosotros vamos a tener nuestro sustento ya, o sea, porque vamos a empezar a devengar nuestro diario sin tener que retirarnos de nuestra casa, de nuestra vereda, irnos a otro lado, abandonar lo que ya tenemos organizado para poder buscar el peso. No, ya lo vamos a tener aquí, lo vamos a generar aquí mismo en Santa Elena del Cusco. El secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Camilo Montagut, quien ha venido trabajando en la cultura generadora de empleo basada en el concepto de desarrollo sostenible, hizo entrega de la maquinaria y equipos especializados para la confección de uniformes de dotación para empresas palmeras que operan en esta región del departamento. Vamos a entregar ya unos equipos de confección, máquinas de coser, fileteadoras, máquinas para cortar tela y toda la tela que necesita esta comunidad para iniciar un proceso de generación económica, de empleo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, firmó a través de una ordenanza la cesión del lote en donde funcionará la sede del SENA. Una vez firmado este documento, los mismos estudiantes se lo entregaron a su director, Carlos Mario Estrada, quien ahora está encargado que la construcción sea una realidad, espacio académico donde miles de jóvenes desean contar con una sede digna, moderna y ambiental. Ya ese lote ya es posesión, ya entra a formar parte de la estructura patrimonial del SENA. Ya a partir de este momento empiezan a correr 30 meses. El compromiso es que el 21 de diciembre del 2021, y en esa fecha vamos a estar inaugurando esa sede. No va a ser una sede inconclusa, va a ser una sede a la cual le vamos a poner la máxima atención. ¿Y por qué mi compromiso? Porque allí hicimos la reserva presupuestal. Digamos que hicimos un esfuerzo enorme, no solamente para terminar las 44 horas inconclusas, sino para comprometerme hoy con todos los boyacenses a que en esa fecha, 21 de diciembre del 2021,
los 50.000 jóvenes aprendices boyacenses van a tener a su disposición una de las sedes más modernas del SENA en todo el territorio nacional. Estamos muy felices porque hoy por fin el sueño de 20 años se ha materializado. El lote de acá es el lote más valioso, de mayor valor que tenía la gobernación en todo el departamento. No hay ninguno que tuviera un valor superior. Aproximadamente 40.000 millones de pesos, una extensión de 58.000 metros cuadrados, y bueno, muy, muy, muy felices, agradecidos con los aprendices, porque las 5 marchas que me hicieron fueron todas pacíficas, eso lo valoro profundamente, y bueno, ellos han logrado lo que muchas generaciones se propusieron, así que serán ellos los que diseñarán en compañía de la UPTC la obra, le pondrán nombre a la sede y harán que esta sede sea un ejemplo nacional de sostenibilidad. Estamos totalmente felices, el movimiento estudiantil, el comité de estudiantes egresados. La verdad yo creo que palabras son muy pocas, habían muchas de reclamaciones, habían demasiadas. Ahorita sigue un proceso bastante largo, no es solamente el lote porque también es la veeduría, los tiempos, entre otros. Pero feliz de este primer paso y lo grandioso es que logramos una sede digna para el SENA en la capital de Boyacá. Después de tantos años de lucha, este es sin lugar a dudas un logro más del movimiento estudiantil colombiano y en especial boyacense. Se estima que en diciembre del 2021 estará lista esta magnífica obra. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, participó en el ciclopaseo en la vía Yopal Agua Azul, con el fin de exigir a la ANI y Jovi Oriente que se construya la ciclorruta de la doble calzada que unirá a los dos municipios. El recorrido se hizo acompañado de cientos de ciudadanos, el alcalde de Agua Azul, Renier Pachón, líderes y dirigentes políticos. Según el mandatario, la ciclorruta no es un lujo, es una necesidad. Yo creo que hemos hecho una tarea fenomenal gracias al liderazgo de personas como Jesús, miembro del comité cívico que convocó de manera muy exitosa más de 1.500 ciclistas hoy en la vía Yopal Agua Azul, reclamándole a la ANI y al gobierno nacional que nos construyan una ciclorruta, que no es un lujo, es la necesidad de miles de familias, de estudiantes, de campesinos, de trabajadores, de gente que se moviliza en la bicicleta y requiere seguridad, movilidad segura. Gracias. Limpia y segura. Sea sí, es. Estamos bien. Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tras la cumbre liberal cumplida en la ciudad de Bogotá, el directorio departamental liberal escogió al diputado Lifan Mauricio Camacho como candidato a la gobernación de Boyacá, en reemplazo del médico Rafael Romero, quien declinó por motivos de salud. El anuncio lo hizo el presidente del Partido Liberal, César Gaviria. Me ha comunicado los directivos liberales del departamento, los que han estado participando en la actividad política, los que se proponen hacer parte de la campaña que el partido va a hacer, que entre los dos candidatos a la gobernación, Lifan Camacho y César López, han decidido que Lifan Camacho, médico, una persona muy ilustre, una persona muy representativa del partido, sea el candidato a la gobernación. Lamentamos muchísimo la ausencia de quien iba a ser nuestro candidato y casi seguro gobernador, el doctor Rafael Romero. Han sido problemas ajenos a su voluntad, problemas de salud, los que no hacen aconsejable ni conveniente que él se separe de esos problemas de salud para participar en política. Todos lo hemos entendido. Todos lo hemos lamentado, pero estamos seguros de que Lifan va a hacer una magnífica tarea como candidato del Partido Liberal. Lifan, ¿algunas palabras no quiere decir? Agradecerle a usted, presidente Gaviria, agradecerle al directorio, solidarizarme con el doctor Rafael Romero, ese gesto gallardo, noble, con el doctor Rodrigo, jefe en Boyacá del Partido Liberal, y pues vamos a enarbolar las banderas liberales y vamos a sacar este proyecto adelante. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza. Adicionalmente, el directorio departamental reafirma su compromiso en mantener y consolidar el acuerdo programático entre el Partido Liberal de Boyacá y el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y asimismo convoca a esta alianza a las diferentes fuerzas políticas del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.
Desde Lagos Ochagota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare. Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, quedó en libertad luego de 12 horas de audiencia. El Partido Liberal Colombiano delegó a Rodrigo Rojas como encargado de dar el aval a candidatos en el departamento de Boyacá. La administración departamental con paso firme continúa trabajando con proyectos de vivienda. Y en Al Tablero con los jóvenes, el candidato a la alcaldía de Tunja, Alejandro Funemi. El alcalde de Yopal visitó la comunidad del Cimarrón para atender necesidades e inquietudes que presentan en el sector. El gobernador de Boyacá y veedurías ciudadanas verificaron el estado de la nueva terminal de transportes de Tunja. El municipio de Hato Corozal ya cuenta con zonas Wi-Fi totalmente gratuitas. Y se firmó el acuerdo con el cual se crea la Comuna Séptima Juan Nepomuceno Moreno en Yopal. El Instituto de Tránsito de Boyacá presentó audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018. Ante la Cámara de Representantes se presentó proyecto para que Boyacá sea la sede de los próximos Juegos Nacionales 2023. 50 mujeres víctimas y cabeza de hogar recibieron capacitación, insumos y asistencia técnica en confección. Tunja contará con una nueva sede del SENA. Se realizó ciclopaseo para exigir la construcción de la ciclorruta en la doble calzada Yopal-Agua Azul. El Partido Liberal le dio el aval al diputado Lifan Mauricio Camacho como candidato a la gobernación de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.